Señoras, señores, le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas, que seguramente será en breve. Amigos del fútbol, a continuación, Madrid frente a Manchester. Soy Rodolfo De Paoli, ¿cómo les va? Es un placer acompañarlos en esta transmisión con mi amigo y colega Diego Latorre. Bienvenidos. ¿Cómo te va, Rodo? Un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Madrid frente a Manchester. Manchester va a intentar imponer su juego. ¿Cómo crees que lo va a hacer, Diego? El juego de este equipo se basa en la posesión. Mucho movimiento, pases cortos de primera, circulación. Los rivales a veces cometen el error de cederle la iniciativa para jugar de contra y al final solo consiguen estar los 90 minutos corriendo detrás de la pelota. Hay que tratar de presionar y cortar ese circuito. Isco. Está solo. Smalling. Tira al centro, a ver si lo aprovechan. Aquí está el arquero con el balón. Atención, pelota al área. Abre muy bien la defensa con este pase. La tira larga, saca el remate. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Benzema. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Benzema. Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. ¿A dónde enviará el balón? Pogba. Madrid no tuvo ni un remate al arco. ¿Por qué no patean? Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. La juega larga, cerquita del córner. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Ahí va, puede tirar. La pelota salió con mucha potencia, pero el arquero respondió muy bien. Bien jugado hacia la esquina. Pogba. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Lukaku. Recibe con peligro. Lukaku. Quedó por delante del último defensor. Offside. Cuando la última línea está tan adelantada, suelen producirse estos fueras de juego. Lukaku. La juega profunda. Quedó solo. Va a enfrentar al arquero. La pelota acaba de pegar en el palo. Bien el arquero, es fenomenal. Eso pasa cuando un arquero tiene velocidad mental para leer la jugada y velocidad en las piernas para reaccionar a tiempo. Impecable. Cabezazo terrible. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Allí va muy tranquilo con la pelota. Varane. Firme y atento para despejar. Se la saca de encima. Cross. Le entra muy mal. Es infracción. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Busca los delanteros con un pelotazo. Nacho la tira lejos de su campo. Tira un pase largo al vacío. Benzema.
Abren bien el balón. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¿A dónde va? Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Es un pase que rompe. ¡Gran oportunidad! Se la saca de encima. Sánchez. Todavía no hubo goles, es verdad. Pero muchas situaciones de gol peligrosísimas. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Allí va, se mete en el... ¡Ronaldo! ¡Qué buena tajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Despeja el arquero. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Benzema la juega hacia atrás. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Y le pega al arco. El arquero se la entregó. ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con... Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1-0 justificado. El marcador está 1-0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Hacia el largo, hacia la zona del córner. Levanta la cabeza y mira. ¡Qué calidad! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ahí va el disparo! Le pegó muy fuerte. No debió haber sido nada fácil para el arquero. Pase largo al hueco. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Sánchez. ¿A dónde la va a mandar? Matic. Cuidado, esta puede ser muy buena. Ahí va, oportunidad de gol. Grítalo, grítalo, gol, 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 gol. Sí, grítalo, grítalo, gol, 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 gol. ¡Gol! Pudo reponerse de la desventaja y llega el empate en el mejor momento. Imposible errar ese gol, la tuvo que soplar. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. La juega bien hacia adelante. Posición adelantada. Bien por el asistente. Estuvo muy atento. Se apuró un poco a andar el pase. El compañero estaba adelantado por centímetros. Matic. Mata. Sánchez. Matic. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Pogba abre el juego por la izquierda. A ver si es córner, a ver si es saque de arco. No, no, es córner. Hay tiro de esquina. Aleja el peligro por ahora. Recibe el pase en el área. Atención con este disparo. Así va el remate.
Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Gran pase a través de la defensa. Ojo que la defensa está mal parada. Terminó el peligro, desviando el centro. Saque desde la esquina. Gana arriba, cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Bailey la tira lejos de su campo. Pasó muy bien. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Madrid sigue sin realizar variantes en la formación. ¿La aguantará? Esto es saque de banda. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. La juega profunda. ¡Ronaldo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué zapatazo magnífico, Diego Latorre! ¡Estupendo remate! En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Está ganando por la mínima diferencia. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Tira el centro. Linda oportunidad. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Se lanzan con todo en la contra. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Cross recupera la pelota. Solo. Buena chance para la contra. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Está habilitado. Impresionante disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Lo toca clarito. Es tiro libre. Pase largo por arriba de todos. Daniel Carvajal. Cuando el árbitro mira el reloj y marca que se llega al final de esta historia. Se ha terminado el juego. Y termina empatado el partido, amigos del fútbol. A pesar de la igualdad en el marcador, ha sido un encuentro apasionante. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Como dicen algunos, cuando no podés ganar, no es malo empatar.